Este domingo, Richard Carapaz finalizó la Vuelta a España 2020 con su llegada a Madrid, donde una vez más subió al podio junto a Primoz Roglic y John Carty. La locomotora de Carchi recorrió las calles de Madrid sosteniendo la bandera de Ecuador en sus manos y junto a varios compatriotas que celebraron junto a él. Richie suma el segundo podio en su carrera tras haber ganado el Giro de Italia en el 2019. Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a Hack Trick TV. Luego de la no convocatoria a la selección del defensor de Liga de Quito, Franklin Guerra, se reveló que esto se debió a que el jugador sufrió una fractura en uno de sus dedos del pie después de una pisada que le propinó un jugador de Orense. Por el momento el mariscal es duda para el partido que tendrá Liga de Quito ante Santos por la Copa Conmebol Libertadores. En la jornada 9 de la Liga, el Villarreal de visitante superó por 3-0 al Getafe. El ecuatoriano Pervis Estupiñán fue suplente en este partido e ingresó a los 86 minutos. Con este resultado, el submarino amarillo se ubica segundo en la tabla de posiciones con 18 puntos. La selección de Colombia dio a conocer esta tarde su nómina oficial de jugadores para enfrentar las jornadas 3 y 4 de eliminatorias sudamericanas, en donde jugarán ante Uruguay y Ecuador. Con la lista encabezada por James Rodríguez, Colombia se medirá ante Ecuador el martes 17 de noviembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. En Portugal, por la jornada 7, el Sporting Club de Portugal goleó 4-0 al Vitória Guimarães. El tricolor Gonzalo Plata fue suplente en este partido e ingresó a los 80 minutos de juego. Por otro lado, el Boavista de Jackson Poroso cayó derrotado en su visita al Farense. El defensa ecuatoriano se mantuvo en la banca de suplentes y no logró sumar minutos con su club. En la jornada 2 de la Primera División de Argentina, Vélez Sarsfield empató 2-2 en su visita a Gimnasia con el golero Alexander Domínguez de titular y siendo gran figura en el primer tiempo del encuentro. Lo cual es positivo, ya que el Dida es el arquero titular de la Tri y estará en las próximas jornadas de eliminatorias. Felipe Caicedo vuelve a salvar a la Lazio. Por la fecha 7 de la Serie A, la Lazio recibió a la Juventus de Cristiano Ronaldo. A los 15 minutos del partido, el portugués abrió el marcador y con ese resultado se fueron al descanso. Ya para la segunda mitad, el ecuatoriano Felipe Caicedo ingresó a los 54 minutos y sobre el final, a los 95, puso la del empate definitivo. Es el tercer partido que Felipe Caicedo anota al hilo y logra salvar a la Lazio. Anteriormente, con el Torino, ingresó de cambio al 73 y al 97 le dio el triunfo de 4-3 a su equipo. Por Champions League contra el Zenit, entró a los 59 minutos y anotó los 82 para empatar el compromiso. Duelo de ecuatorianos en México, en el empate 2-2 entre Toluca y León por la jornada 7 de la Liga MX. Ángel Mena brindó una asistencia para que León abra el marcador en el encuentro. Michael Estrada, por su parte, marcó el gol que ponía el empate momentáneo 1-1 para Toluca. Destacada actuación de los compatriotas que actuaron de titulares. Estrada fue reemplazado al minuto 59 y Mena estuvo en cancha hasta el minuto 79, mientras que Joao Plata fue suplente en el cotejo. Atlético Mineiro goleó 4-0 a Flamengo por la fecha 20 del Brasileirao. El ecuatoriano Alan Franco fue titular y jugó los 90 minutos con una destacada participación en cancha. Con este resultado, Atlético se ubica segundo en la tabla de posiciones. El 9 de octubre, Fútbol Club venció hoy 2-1 a Santa Rita y a falta de una fecha se proclamó campeón de la Liga Pro Serie B y con ello ascienden a la Serie A para la próxima temporada. 35 años después, la provincia del Guayas tendrá 4 equipos en la primera división del fútbol ecuatoriano. Para el 2021, Guayaquil estará representado por Barcelona, Emelec, Guayaquil City y el 9 de octubre. Esto no pasaba desde 1986, año en el que subieron Barcelona, Emelec, 9 de octubre y el desaparecido Filambanco. En actividad de la Liga Pro, el Guayaquil City se enfrentó al Aucas en el Estadio Chucho Benítez con presencia de Fernando Gaibor, que fue titular en su equipo. Fue triunfo para los ciudadanos 4-2 y con este resultado el equipo guayaquileño se ubica primero en la tabla de posiciones. Y en el cierre de la fecha, Emelec, luego del fracaso en la Copa Sudamericana y con la mira puesta en la Liga Pro, derrotó 2-0 a Universidad Católica en el Estadio Capuel. Romario Caicedo y Brian Carabalí anotaron los goles. Con este resultado, el cuadro eléctrico escala posiciones y ya se ubica sexto en la tabla. Nacional derrotó Deportivo Cuenca 4-1 y con este partido se cumplieron los encuentros de ida en los cuartos de final de la Superliga Femenina. Con tremendas goleadas sobre Carneras UPC y Deportivo Cuenca, las cosas han quedado muy favorables para Liga de Quito y el Nacional, ya que el clásico del astillero entre Emelec y Barcelona terminó sin goles. Cabe recordar que la temporada pasada Deportivo Cuenca fue el campeón de la Superliga y Club Ñañas el subcampeón, y ambos nos representaron en la Copa Libertadores. Por otro lado, en la segunda división de España, por la tercera jornada, Racing venció 4-2 a Pozuelo de Alarcón en condición de visitante con la participación de la futbolista ecuatoriana Gigi Moreira en los 90 minutos del encuentro.
El FC Barcelona informó que Ansu Fati será operado este lunes de la rotura de menisco que sufrió contra el Betis, y en Cataluña se dice que será baja por 3 meses. Otro futbolista que estará fuera de las canchas es Joshua Kimmich. El futbolista del Bayern Múnich habría salido lesionado en el partido contra el Borussia Dortmund. Según información de medios alemanes, sufrió una rotura en el ligamento externo de la rodilla derecha. El conjunto bávaro le realizará más pruebas para conocer la gravedad del daño, pero se prevé que el jugador esté de baja varios meses. Según el Daily Mail, Mauricio Pochettino estaría apresurando al Manchester United para que lo contraten, pues el Paris Saint-Germain también quiere contar con él. Con Eden Hazard en forma, el Real Madrid es candidato a la Champions League, dijo la leyenda brasileña Rivaldo, asegurando que el belga es la clave para que el Madrid levante la orejona esta temporada. El ex delantero del FC Barcelona, Samuel Eto'o, sufrió un accidente automovilístico en una región de su natal Camerún. El vehículo que conducía Eto'o quedó destrozado. Un periodista local afirmó que el ex goleador culé está fuera de peligro y solo tiene golpes leves. Esto fue todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Mañana regresamos con mucha más información.